Vamos a cantarles una canción de un personaje y los padres de la comunicación. Dejen todos sus cuadernos y presten atención. Escuchen bien. Aquí la historia comenzó, de nombre Wilbur, de apellido Scram. Él estudió literatura en Iowa, director del Instituto de Investigación en la Universidad de Illinois. Más de 20 títulos de investigación, figura relevante de la comunicación. En sus ideas y modelos, él concentró la información y sus teorías destacó. Existen cuatro personajes que identificar: Harold Laswell, Paula Sarsfeld, Lewin y Hobland. Todos ellos ayudaron a Wilbur Scram en sus teorías. La nueva ciencia comprobar el uso de los medios estudiaron, y en la política y campañas lo aplicaron. Como en los grupos sociales son capaces de influir en la opinión, en las audiencias, las tendencias descubrir. Fueron a la guerra a estudios realizar y los cambios de actitudes y valores resaltar. Todos como amigos se apoyaron de verdad. Wilbur Scram, Wilbur Scram, hey, hey. En 1987 falleció, pero todos los conceptos se los inmortalizó. Todos los conocimientos y un legado heredó. Y la comunicación, una ciencia se volvió.